Oh, aquí están Tengo más baratos. meses que no vengo a HomeGoods o a TJ Maxx. No he venido desde finales de diciembre. ¿Qué, mi amor? Didn't you say ¿Qué dices, mi vida? Go to PetSmart aquí? Sí, otro día vamos. Así que vamos a ver qué encontramos, muchachas. Oh, wrong. Ok. Vamos a agarrar un carrito, papi. Ay, no. Me gustan los pineapples. Papi, te vas a caer, mi amor. Ay, Dios mío. Me vas a caer, chamaquito loco. De veras contigo. Vamos a ver las flores primero. Oh, esa es tan especial. Está chiquito el niño. Siéntate. Miren, este está a $15. Está bonito este. Se me antoja. Este está en especial. Es el mismo y este está a 19. Y es la misma cosa. Papi, te vas a caer, mi vida. Mira cómo anda aquel que se anda cayendo. Ay, pero si ahorita vas a ver. Ay, chicuelo, de veras. Hijo de tu mami hermosa. Me gusta este, está bonito. Come on, vente, papi. Vente, Danito. Vámonos. Ay, mucha cosa bonita, como siempre. Ay, Dios mío. Trend. Ay, las velas, Dios mío. Esta vela está bonita. 14. No me van a creer. Esto es de piña. Está en clearance, son especial a $15. Miren esto. Es todo completo así. La base y todo. Ay, está tan bonito. Y es una vela. Miren, es una vela. Me la quiero comprar y poner una planta después. Está muy bonito. Miren estos. Qué mi vida. En este, qué bonito. Y solamente $3. Ay. Estos, miren, están en especial. Estos están a... Oh, no, ese no está en especial. Este está a 22. Este está en especial. Este está bien bonita, miren. $25 estas. Papi, no, ven, come on. Este $3. ¿Qué, mi amor? ¿También es este pineapple? Todas las pilos que hay. Chicas, ya llegué de la tienda. Ya llegué de Home Goods. Y les voy a enseñar lo que compré. Compré poquitas cositas. Esta es mi compra. Me compré este vaso que les enseñé. Me costó $4.99. No tanto el vaso lo quería, sino porque, ¿qué creen? Por el triste popote que es blanco con negro, muchachas. Por eso lo quería, para serles honesta. Y también por el vaso, porque me encanta tomar agua en vasitos bonitos y todo. Pero este es uno nuevo. Ah, me compré esta copa que es de este acrílico. Y solo me costó $1. Déjenme las enfoco. Uy, esta cosa no quiere enfocar, pero me costó $1 en especial. Miren, ahí pueden ver, a $1. La quiero como para ahorita que viene el verano prepararme algo rico con mi popotito y todo. Para consentirme yo misma, porque uno se tiene que consentir uno mismo. Y me compré esta cosita. Déjenme lo desenredo. Me compré este también, este me costó $3, ahí se los mostré en la tienda. Es un platito y le pones la copita. Déjenme saber qué, para qué es esto.
Yo no sé, pero yo lo quiero más que nada como para ponerme mi tacita de café y mis galletitas así bonitas y sentarme a ver la tele. Me encantó el color porque es silver y color rosita. Y tiene esta copita. Creo que esta es como para desayuno, no sé qué. Pero si no la puedo ocupar para ponerme mi beauty blender aquí. Y este lo quiero para poner aquí la taza del café. Y aquí pongo mis galletitas, mi pan. Y ya me sirvo mi café bien bonito para consentirme yo misma. Este costó $3. Miren. $3 costó. Está precioso, está grandecito el platito y todo. Y me encontré esta charola también. Esta costó 12. Miren. Pero está divina, 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 preciosa. Tiene este diseño, es de acrílico, pero está grandota. Esta se me antoja bastante para ahora, para el verano, para ponerle bebidas aquí, preparar bien bonito una mesa allá afuera con mi familia y preparar todo bien divino. Miren, está bien bonita y grandísima. O para tu comedor también se verá bonita, así todavía bien decorada. Así que ahí les mostré, chicas, y les grabé un poquito también cuando fui. Ahora déjenme, me voy a poner a hacer la comida. Ya estoy preparando aquí, puse a cocinar, estoy haciendo una carne aquí en la slow cooker, ¿cómo se llama? En esta olla de cocinar despacio. Y ahorita voy a hacer unos taquitos de esa carne, es carne de res deshebrada, nada más la voy a guisar. Y las veo, reinas mías, déjenme ponerme a trabajar. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué creen? Como saben que les enseño formas de ahorrar, vine a esta tienda que se llama Sprout. Aquí esta tienda me llega la notificación cada semana que ponen los especiales y tienen buenos especiales, muchachas. En serio, como con $20 compras fruta. Yo nada más vengo por la fruta y verduras, pero los aguacates están 3 por $1. Aquí traigo mi lista, ahí mi letra horrenda y todo. Pero aguacate 3 por $1, los elotes 5 elotes por $1, los jitomates 2 libras por $1, la cebolla 2 libras por $1, fresas y blueberries son 2 cajas por $5, las quiero para mi desayuno. Voy a comprar bananas, manzanas, huevos, tortillas y es todo, porque yo las demás cosas como leche y todo eso lo traigo de Costco, la carne la compro en la tienda mexicana, pero aquí está la fruta bien buena y bien barata. Así que las invito a que hagan, busquen una tienda que sea barata. A veces estas tiendas, aunque sean caras, traigo como $20. Me voy a gastar, yo pienso, como mis $20 máximo, $25 semanal, tu frutita fresca y todo. Pero aquí está bien, ahorita les enseño acá, pero para que busquen lugares donde esté más barato, chicas, para que ahorren su dinero, ¿ok? Ahorita las veo acá dentro de la tienda, vámonos. Esta es la tienda, se llama Sprouts Farmers Market. Venden fruta y verdura bien fresca. Si tienen una tienda de estas, de Sprouts, en su área, vayan a comprar. Ok, muchachas, les muestro, miren. Este pan grandote cuesta $2.99, está bien rico. Me compré estas galletitas, estas también, $3.29. Compré huevos, siempre tienen especiales. Bueno, el chiste es que todo lo que compré fueron $25. Compré fresas, bananas, blueberries, jitomates, miren, jitomates, aguacates, estaban 3 por $1, manzanas y tortillas, compré un paquete de tortillas también y aquí están los aguacates. Todo esto por $26, 25 y tanto. Pero miren, está barato. Muchachas, ya salí de Sprouts, ahí les mostré. Pero todo lo que compré, que fueron las galletas, el pan, fresas, bananas, aguacates, jitomates, siempre agarren el papelito o si no en la internet. Yo tengo que me llegue la notificación de qué cosas están en especial. Yo lo demás lo compro en Costco, pero como yo les he dicho, yo soy bien cuidadosa de todo lo que compro. Compro de poquito para que no se me eche a perder, porque prefiero comprar cada semana porque me queda cerca. Yo de todas maneras
Trabajo, como les he dicho miles de veces, en el centro. A mí me da tiempo de, ya ahorita vine, compré mis cosas y ahorita me regreso a trabajar. Pierdo 20 minutos en la tienda. En lo que llego son 5 minutos, menos de 5 minutos al trabajo. Y ya de ahí hago mis vueltas, pero ya me ahorro mi dinero porque también comprar tanta cosa uno se gasta. Así que ese consejo les doy, mis reinas mías. Y ya me voy, ¿ok? Luego las veo, luego les grabo otro poquito. Adiós, bye. Ahora vamos con otra cosita que me mandó la compañía Nogu. Ustedes saben que ellos, siempre que yo les pido joyería, me la mandan. Y en esta ocasión me mandaron una cadena. Ay, perdonen mi gatito y mi perrito que están jugando ahí atrás. ¡Cálmense! Ven, ven, Baylor. Oh. Dios mío, ve cómo andan loqueando. Para que vean cómo se sufre para grabar, chicas. Vean nada más cómo andan esos locos brincando. Pero anyway, vamos a seguir con el video. Este se lo voy a poner en el blog que estoy grabando. Bailey, stop it. Llévate a Benito también. Bailey, vete. Así es la grabación behind the scene, como dicen. Así detrás de cámara. Pero vamos a seguir con el video. Seria portada. Vean el ruidero, chicas. Dani, please, déjame grabar, papacito. Ya voy a probarlo. Seguimos con las cositas que me mandó la compañía Octoly. De Octoly me pedí esta cadena bien bonita de la compañía Nogu. Me encanta esta compañía y la joyería de ellos sale excelente. Ay Dios, ¿quién está hablando ahora? Les digo que no voy a poder grabar. ¿Qué pasa, Moni? ¡Hey! Aquí en la casa. Vamos, pues, pasa por mí. Ok, pues aquí te veo. Bye. Me voy a almorzar con mi hermana, chicas. Esta gata, oh, ni la conocen. Ay, no me deja grabar, pero ya quiero acabar este video para regresar a editarlo. Me voy a ir a comer. Mi sister me llamó. Ahorita voy a ver si hago un en vivo ahí con ella en el carro. Rapidito. Ven, Chloe. Cálmenme a Chloe, que no me deja grabar, por amor de Dios. Tengan piedad y misericordia de su madre que quiere acabar este video para irse a comer unos tacos con su sister. Que déjenme les termino. Chloe, stop it. Ay, Dios mío, esta madre. Ven. Hija de tu madre, ven. Ven acá. Chloe. Chloe. Ven, mamá. Chloe.